Trayendo siempre en la sangre la tradición de sus raíces. ¡Que comience el espectáculo, señores! ¡Que comience el espectáculo, señoras y señores! Directamente del estado de Morelos y el Zapote de Morelos. Es la primera ganadería y de ahí ya muchos se han colgado de poder presentar este espectáculo, que es el espectáculo de los chinelos. Así es que los inigualables de Don Beto Figueroa, brinden el aplauso. Dale cuenta, fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales, mis valientes, que no montan a todo por mal. Tengo lista la máquina. Hay que checar el tiempo de pretal, están haciendo sus montas a Escuela Libre. Felicidades, muchachos. Junior de Nayarit. Listo. Venga, mi Junior, de una vez. Thank you.
¡Vamos!
Señoras y señores, sin creer que se lleven el aplauso, que se oiga bonito, jinete ganadero toro. No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada, ni es que me falte el tierno rostro de tu piel. Sencillamente es que me canso de hacer nada, entonces tiendo a recordar cosas de ayer. Mas tú se piense que vivir sin ti no fue, hoy mi nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que me amaneció otra voz, y el cielo gris. ¡Puerta, señores! ¡Ahí está! Porque este espectáculo es para toda la gente. Dice, mil gracias. Don Beto Figueroa, nos faltan dos toros, pero así se despide. Don Beto Figueroa y el equipo inigualable. Ahí está mi sexto premio. Listo, señoras y señores, ahí está, me pide un poquito más de espacio. ¡Venga, muchachos! ¡Listo! ¡Preparen la punta! Aguantando los reparos de esta máquina, desde que entran los inigualables de los Beto Figueroa. ¡Mira, muchacho! ¡Ahí está la jugada espectacular! ¡Este muchacho con una mano le mete a su... ¡No! Sufrirás y llorarás mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando yo inigualable, Rancho el Presidente, no nos decimos adiós, simplemente presentamos este espectáculo. Thank you.